On February 28th, 2013, an event shocked the world. With the future of the Catholic Church at stake, a savior emerged. Habemus Papa, qui sibi nomen imposuit Franciscum. I am a Jesuit. I have never thought a brother of our congregation would be elected Pope. Es un orgullo tener a un socio nuestro que sea nuestro Papa. Fratelli e sorelle, buonasera. Who is he? Me dijo, sal a la plaza, sal a la calle, métete a los barrios, busca a la gente. Lo vimos muchas veces entre nosotros, las misas, charlas. Un vecino más. Y constantemente él llamaba a ver en el que estaba sufriendo la cara del hermano, la carne del hermano, y hacerse uno con ese hermano para pelear en contra de la injusticia. Where does he come from? Yo tengo recuerdos de un hermano muy compañero, muy alegre. Entonces con mis hermanos salíamos a jugar y venía él también. Pero era un chico normal. De la primavera, entra en el templo, escucha una misa y después de la confesión tuvo esa certeza interior de que Dios lo estaba llamando al sacerdocio. In order to make true changes with the Catholic Church, Pope Francis will have to be able to rein in the Vatican bureaucracy. Y Bergoglio es papa porque quiere ser papa, se sabe a lo que se va a enfrentar. Y es una persona firme. Papá muy comprometido con la sociedad. Va a poder hacer mucho más por la gente como nosotros. Porterá più pace, porterá più fratellanza, porterá più amor. The rise of hope.